cuando la Alhambra, patrimonio de la humanidad, se queda huérfana. Huérfana de visitantes. Sin palabra, desolador, desolador. Se oyen como nunca los pájaros, el agua de sus fuentes y el silencio. Yo tengo una contradicción. Echaría de menos por el tema económico, el turismo y tal, pero yo disfruto muchísimo esto con poca gente. Y eso, frente a la avalancha de turistas, para muchos es un tesoro nada despreciable. Nos inundan y yo creo que esa situación pues no permite transitar por un monumento como este y vivirlo. En la octava maravilla del mundo faltan los curiosos, pero dentro sigue la vida. Jardineros cuidando para que no se descontrole la vegetación. Restauradores velando por conservar cada pieza. Es necesario que esté siempre en mantenimiento porque es un monumento histórico. La vigilancia y las inspecciones arqueológicas son servicios esenciales, aunque estén las puertas cerradas. Cerradas por segunda vez en un año. Algo raro para una Alhambra que siempre ha coqueteado, arropada por cientos de visitantes.